Buenas tardes, soy Basilio Ruiz para Guadsara Magazine y estoy con Sabrina Vega Gutiérrez, 7 veces campeona de España femenina y actual campeona. También subcampeona de Europa en 2016, premio Reina Sofía, también recientemente hija predilecta del Ayuntamiento de Las Palmas. Enhorabuena. Muchísimas gracias, bueno, un placer a todos, un placer estar aquí. Muchas gracias a ti por concedernos esta entrevista. Encantada de colaborar. Pues bueno, primero que nada, quiero darte las felicidades porque recientemente has sido madre. 2 meses, ¿no? Sí, justo cumple hoy cuando estamos grabando la entrevista, hace los 2 meses y encantadísima de esta experiencia. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿cómo llegaste al ajedrez o cómo llegó el ajedrez a ti? Sí, realmente tengo que decir que una de las claves se refleja precisamente en mi historia, porque yo no había antecedentes en mi familia de jugar el ajedrez, no iba exclusivamente buscando esta afición para incorporarla en mi vida, pero ajedrez era tierra de, era Canarias, era tierra de tradición ajedrecística y me dio la posibilidad de introducirme. Creo que desde el primer momento estuve llamada por ese romanticismo de despertar la vocación, porque me encantó y ya digo, mi hermana, tengo una hermana que se me hace mayor que yo, Belinda, que también después posteriormente se incorporó al ajedrez, pero previamente practicaba la gimnasia rítmica, una disciplina muy estricta, muy exigente en cuanto a horas de entrenamiento. Y nada, cuando teníamos 8 y ya 9 años, pues lo practicaba, yo tenía que iniciarme también en alguna actividad para compaginar sus horarios y entre todas las que me ofrecieron, pues me quedé en ajedrez. Por suerte para nosotros, Y para mí, porque para ti. realmente considero que ha sido una herramienta de la que he ido creciendo y madurando a su lado y que me ha aportado muchísimo. ¿Quiénes te ayudaron en ese camino de inicio del ajedrez hasta donde has llegado ahora? Sí, tengo que decir, bueno, ya son, no, nunca lo he abandonado, como dije antes, y ya son más de 25 años. En los momentos iniciales, pues tengo que agradecer, por supuesto, primero a todos los pilares básicos que hicieron que el ajedrez estuviera despertando en el colegio donde lo empecé a cursar, en el San José Dominica, de aquí de Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, eso viene dado a instituciones, a ese reconocimiento global. Después, por supuesto, a mi primer monitor, Ormando León, y al que yo siempre llamo mi eterno maestro, el que me despertó la vocación y la pasión por el ajedrez, Ernesto Solano, también un maestro local. Ellos fueron los pilares iniciales que también me introdujeron el gusto y el amor por el ajedrez, y eso yo creo que es una herramienta clave para poder disfrutar de toda la andadura. Después, por supuesto, también el contar con un apoyo fundamental, con el pilar familiar. Mi hermana, como dije, se introdujo un poquito unos años más tarde, cuando ya deja la gimnasia rítmica, se introduce en el mundo del ajedrez. Mis padres siempre acompañándonos a todos lados. Bueno, yo creo que estábamos siempre arropados y después que algo muy bonito también que vas despertando en el mundo del ajedrez, esa pequeña gran familia que vas haciendo dentro del ajedrez, porque algo que despiertas son unas amistades muy sanas, ese compañerismo, esas amistades sanas y eternas. Así que yo creo que, por supuesto, todo ha sido clave y pilares Has estado básicos. muy bien acompañada del Siempre camino. arropada. Muy bien. También, a colación de eso, te iba a preguntar, ¿cómo vives tú los torneos? Porque un torneo de un ajedrecista profesional no es como, por ejemplo, de un aficionado que sale de su trabajo, juega una partida, vuelve, sino que a lo mejor tienes que viajar a un sitio y estás concentrada en el hotel, convives con el resto de jugadores, rivales, amigos. ¿Cómo es para ti, cómo tiene que ser para ti el ambiente en el torneo para sentirte a gusto y poder desempeñar un buen papel? Sí, creo que has dicho algo, has mencionado algo muy importante. El mundo del ajedrez es absolutamente para todos y para disfrutarlo a distintas escalas y distintos niveles. Es un juego y una afición estupenda que te entretiene y en ese sentido, por supuesto, todo el mundo podría ir, aunque no se enfoque, no pueda enfocarse demasiado, pues el que despierte ese gusto puede hacerlo. Para nosotros es un trabajo. Afortunadamente un trabajo que nos encanta, pero es un trabajo, entonces tienes que, cuando lo profesionalizas, tienes que hacerlo en ámbito de competición, de concentración y todas las herramientas que has mencionado. A mí personalmente, bueno, hay que decir que el ajedrez, siendo competición, puede ser muy solitaria, también puede llegar a ser solitario porque es la intensidad del torneo. Afortunadamente, dentro de nosotros hemos conseguido esa comunidad ajedrecística
que siempre vamos arropados en algún sitio. Ya vas coincidiendo con todos, no solo a nivel nacional, los compañeros que conoces y con los que siempre interactúas, sino a nivel internacional también, los viajes, el repetir, normalmente nos vemos en los torneos oficiales, en algún open internacional. Entonces, bueno, tienes un ambiente que de verdad, insisto, el ambiente de los torneos, el ambiente de las carreras en general que se respira, es competitivo de forma personal con tus retos, pero después es compañerismo puro en el ambiente. Y yo creo que eso es fundamental, al menos para mí, el estar muy concentrada con tus rutinas, con tus ritmos de preparación, de análisis de partidas, pero después el disfrutar del ambiente. Digamos que una vez fuera del tablero, cuando se acaba la partida, hay buen rollo, hay Muy buen amistad y ambiente. compañerismo. De hecho, siempre algo que menciono, tengo la suerte también, me considero todavía jugador activo y lo he sido fundamentalmente todos estos años atrás, pero también me he dedicado un poquito a mi introducción en la formación y tengo la suerte de repartir un poquito mi experiencia, compartirla a través de ciertas conferencias. Y siempre algo que insisto muchísimo es precisamente en ese ambiente, que somos rivales en el tablero porque nos gusta hacerlo, porque nos gusta superarnos, pero compañeros de vida, compañeros fuera de ella. Muy bien. Pues precisamente acorde a esta reflexión, tengo intriga, tengo interés en saber cómo enfocas la competición, porque el ajedrez es una guerra psicológica. De hecho, los grandes jugadores de la historia, Fischer, Kasparov, Carlsen, que es el actual campeón del mundo, se les dice que son asesinos, en el sentido de que no la menor debilidad del rival van a por ella, la aprovechan y van a ganar siempre y todo eso. Sin embargo, yo sé que tú eres una excelente persona y eres muy amable, muy buena con todo el mundo. Entonces, cuando te sientas en el tablero, supongo que tienes que hacer un enfoque psicológico distinto porque tienes que ir a ganar, a maximizar las oportunidades. ¿Cómo enfocas esa parte? Tengo que confesar que uno de los puntos que estoy intentando también corregir es, necesito un poquito más del punch de victoria, ¿no? De ese agarre asesino, entre comillas, que sí me falta. Pero yo creo que también lo has mencionado tú mismo, ¿no? Carlsen, por ejemplo, o una serie de jugadores de renombre que han llegado a lo más alto, tienen ese punto de buscar la victoria, pero en el tablero. Y después, sin embargo, despiertan esa energía al rival, pero lo hacen todo enfocado en el tablero. Recuerdo, lo comento también a través de una anécdota, una de las veces tuve la oportunidad de acompañar a una selección canaria, creo que era insular, de Gran Canaria, el Campeonato de España de promoción, de la red de promoción, y justamente fue entrar a la sala, y entras a la sala y sabes quién, sin llegar al tablero, sabes quién es el que lleva las riendas, el que, y no porque esté haciendo, expresando nada especial, no está siendo malcriado en el tablero, ni mucho menos, otra de La las cosas. energía que desprende. Sí, la confianza en sí mismo, la seguridad, sobre todo, se ve, se transmite que quiere, que está disfrutando del tablero, que no tiene ese nerviosismo, sino que está disfrutando de la partida y que va a darlo todo, que va a buscar la victoria, eso se desprende, se ve. Y yo creo que es algo que siempre todos los jugadores necesitamos llevar al tablero, el disfrutar más allá del resultado y el ir a por todas. Al hilo de lo que comentas, me viene a la mente una anécdota de un maestro internacional inglés que fue a jugar una partida con Botvinnik, que era un campeón del mundo soviético. Y dice que, bueno, llegó confiado, ¿no? Había hecho la preparación de la partida y después cuando se sentó Botvinnik delante de él, se ajustó la corbata, se puso las gafas así, este hombre se sintió chiquitito, se hizo así en la silla y supo que iba a perder. Sí, Dice, soy maestro internacional, pero de la energía que proyectaba Botvinnik. tengo que decir que Botvinnik fue la analista del gran Kasparov, no era cualquiera, era campeón del mundo él también, pero por supuesto es que se nota, te amedrenta solo el hecho de la seguridad y lo que transmite el jugador que se siente con confianza para ir a por la victoria. Y tenía también curiosidad por saber tu partida con Karpov, uno de los grandes del ajedrez, que le derrotaste en un torneo de rápidas, si no estoy confundido. Me gustaría saber qué sentiste cuando ya viste que podías ganarle, o cuando te diste cuenta que podías ganarle, qué sentiste en ese momento y si nos cuentas un poquito de todo eso. Sí, fue un bonito regalo porque justo el año, el 2016, en el que quedó subcampeón de Europa, me invitan a un torneo muy clásico, tradicional en Francia, el Torneo Carte d'As, que precisamente se hace en homenaje a esa leyenda viva todavía del ajedrez, que es el gran Karpov. Y es un torneo cerrado, son jugadores invitados, éramos, si no recuerdo mal, no sé si 8 o 10
10 jugadores y él mismo, el propio Carpo, juega. Entonces, uno de los encuentros, por supuesto, yo era la última de nivel de fuerza de lo de ranking, era la última de los jugadores, así que todas las partidas para mí eran un reto, iba a disfrutar. Pero, por supuesto, el encuentro que más esperas es el de Carpo. No sueles tener la oportunidad de enfrentarte a este tipo de jugadores de la gran élite. Y sí, iba muy motivada. Y ahí lo que comentábamos del ambiente, de esa familia que se va generando, yo recuerdo todo el proceso, ¿no? El proceso fue que hice una escala corta en Barcelona, donde estaban reunidos toda mi familia, mi capitán David Martínez, el Divi, más conocido como el Divi, el niño Antón, bueno, el Lariño también. O sea, una de los mejorcitos de España que siempre solemos estar juntos, comentándonos, analizando, entrenando un poquito, incluso en concentraciones. Y recuerdo que hice esa escala y miramos solo esa partida con blancas contra Carpos, ¿no? Ya eso, quieras o no, bueno, era imposible, era solo mirar alguna línea que Carpos solía jugar, pero bueno, en esos ritmos te pueden cambiar, ¿no? Sí, preparamos una española. Preparamos Peón Rey, el 4 y 5 era lo que más, la respuesta de Peón Rey era la que más practicaba Carpo, entonces preparamos una línea de la española, a ver si con alguna sorpresilla por ahí. No se dio, me cambió a la primera jugada de negras, me cambió totalmente. Eso también es lo que tiene, a veces intentas cambiar para que no te sorprendan, ¿no? Para sacar de la preparación, eso es lo que intentó. Pero yo iba con la motivación de haber preparado, de haber estado analizando con esa risa, con ese apoyo de mis compañeros. Fui allá, me cambió la primera jugada, pero yo iba con esa ilusión de hacer, ¿no? De resultado, porque no me esperaba ni mucho menos poder que puntuar, pero sí el disfrutar de esa partida, era un encuentro único. Y bueno, llegó un momento en el que él sucumbe un poquito, pude llevarme bien la iniciativa desde un primer momento, no eran rápidas, no eran muy rápidas, pero eso, que pude entrar con muy buena iniciativa, muy buena energía, y en un momento dado la presión de, se ve que el poco espacio le hizo cometer un error muy, muy grave, se pierde pieza, le come una pieza y pude rematar muy bien, la verdad. La verdad que tuve suerte que no me tembló el pulso. Y visto desde fuera, no me achacaste. Muchas gracias. Pero no es fácil, por supuesto, lo que comentabas, ¿no? Tener enfrente, aunque tengas ventaja en el tablero, tener enfrente a Carlos y además con su experiencia y todos los recursos, que muchas veces este tipo de jugadores... ¿Pero me pusiste nerviosa mismo? No lo recuerdo, no recuerdo ponerme nerviosa. Sí sé que... Creo que es eso, que iba tan contaminada de toda esa energía positiva, esa ilusión. Era como el gran regalo, esa partida. Más allá de todo lo demás, era esa partida, ese encuentro con Blanca. La disfruté muchísimo, salió bien desde el principio y pude cerrarla bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues, al hilo de esto, te diría que qué cualidades son necesarias para destacar en las ajedrez competición. Has nombrado la preparación y la seguridad de tener un equipo que te prepare o de ir preparado. Y bueno, ¿qué más? Sí, a nivel psicológico es muy, muy importante estar bien arropado. Eso es clave para no abandonarlo, ¿no? Porque muchas veces si no nos sentimos en un ambiente en el que te sientes cómodo y a gusto, pues no podemos hacer camino. Pero diría que el ajedrez se caracteriza por ser muy dinámico, por su dinamismo, y yo creo que también es muy versátil a la hora de despertar esas cualidades que te hagan destacar en el tablero. Hay muchísimos jugadores de muy diversa índole, muy diversos estilos y de caracteres a la hora de enfrentar una partida que han destacado. Entonces yo creo que sí hay ciertos requisitos, como un grado de concentración, un grado de querer, de esa disciplina que te despierta, pero más allá de unas cualidades concretas que te la vas comentando el propio ajedrez, yo creo que te retroalimenta, porque a medida que vas entrando más en el mundo del ajedrez, te va retroalimentando esas cualidades que necesitas, pero ya digo, que pueden llegar a lo más alto jugadores muy diversos, porque lo han demostrado. Sí, hay jugadores más hiperactivos, por decirlo de alguna manera, que juegan más rápido, más prácticos, que se levantan. O sea, ni siquiera tienes que estar, esa capacidad de acierto te la va generando, pero ni siquiera. Hay jugadores que se levantan, que son más jugadores más prácticos y le va muy bien. Otros jugadores más metódicos, más técnicos. Y para el resto de los mortales, los que no somos profesionales, ¿qué nos aportaría el ajedrez? ¿Es simplemente un entretenimiento o también tiene cualidades positivas que merecería la pena enseñar a todo el mundo o al que quisiera aprender? Sí, seguimos con la versatilidad.
Es absolutamente para todo. De hecho, su definición primaria dice que es juego, es deporte, es ciencia y es arte, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro y tener en cuenta para aquellos que a lo mejor por ciertos prejuicios no se han acercado todavía al mundo de ajedrez, que sepan que pueden hacerlo, les animo a que se introduzcan porque creo que va a ser muy difícil que no repitan. El juego es un gran entretenimiento, pero además una herramienta educativa muy importante. Hoy en día yo creo que estamos en un proceso importante de introducción, sobre todo en las primeras etapas de iniciación para los chicos en los colegios, en los centros educativos. Y creo que puedes comentar, bueno, no creo que hay estudios que lo demuestran, que comentan. ¿Estás, por supuesto, a favor de la enseñanza en los colegios? Por supuesto, después hay otros muchos debates, si asignatura obligatoria, si hay... He oído de forma transversal para enseñar otras asignaturas, tipo matemáticas, al lenguaje, algunas cosas. Exactamente, de hecho es verdad que está ese debate de, bueno, hay un sistema de enseñanza tan estricto que para introducir el ajedrez, que quitamos, ya lo que quitamos está tan encorsetado que va a ser muy difícil modificarlo. Pero el ajedrez se puede utilizar como herramienta precisamente transversal. El ajedrez aplicado al lenguaje, el ajedrez aplicado a las matemáticas, a la música, incluso a la educación física, que quieran o no, la parte de resistencia física, sí. Y no es tan estático como... Como lo pintamos. En la competición hace falta estar en muy buena forma. Muy buena forma. Miren la élite. 4 horas concentrado y un minuto que pierdes un poquito de energía, sí. Puedes perder la partida. Y además que la mente no avisa. La mente desfallece, no avisa, tenemos que tener mucho cuidado. Como acabas de comentar, es una media de 4 horas y media, ahora incluso más reducido, pero hemos llegado a duraba más 7 horas, pero ahora es una media de 4 horas y media, 5 horas, incluso en los torneos más oficiales hay hasta control de tiempo que alargamos la partida, sí. Con una media de 9 rondas, 9 partidas, una cada día, llegando hasta 11. Muy duro, más la preparación, más revisar las partidas por los errores, que no cometer los mismos errores que has cometido en el resto del torneo, es muy duro, la resistencia y la forma física. Si miramos los primeros jugadores del ranking, los más jóvenes son casi atletas, bestias físicamente, sí. No nos exigen, por supuesto, tanto como a lo mejor un deportista físico previamente dicho, pero... No, pero se ve forma. Sí, la forma física es muy importante. Esa imagen que hay del ajedrecista fumando, gordo... Eso quedó antaño. De su vida, eso era otra época. Eso quedó antaño, sí. El ajedrez clásico versus el ajedrez moderno, ¿no? Se ha profesionalizado mucho, entonces... Para poder estar ahí. Hay más demanda, más competencia. También el ajedrez moderno ha llevado también a ese uso de las máquinas. Se ha revalorizado absolutamente todo el juego. Y eso también quiere, quieras o no, toda la información está a la orden del día. Eso ha hecho que la media de edad de los jóvenes que destacan cada vez sea más baja. Entonces, claro, ahí tiene que estar. Precisamente quería comentarte sobre la influencia de los ordenadores en el desarrollo del ajedrez. Yo creo que casi todo el mundo recuerda los enfrentamientos de Kasparov contra Deep Blue. Primero, el primer match creo que lo ganó Kasparov, sin muchas dificultades, pero al año siguiente hicieron una máquina un poquito más potente. Hubo mucha polémica en ese match, lo perdió Kasparov en la última partida. Todavía parece que el nivel de la máquina no era para ganarle a Kasparov, hubo mucha polémica. Ahí demostró que los humanos también tienen que prepararse psicológicamente al que se compra una máquina. Pero hoy en día no cabe duda, ¿no? Nadie puede vencer a un ordenador, ¿no? Nadie. Pero eso tengo que decir también que ello no aborda el mundo del ajedrez. El ajedrez, pese a que el uso de las máquinas es una herramienta para nosotros básica, estamos siempre, porque las máquinas están tan desarrolladas, estamos en la era de la tecnología, todo avanza mucho más rápido, y sí tenemos que prepararnos porque entienden y van más allá que la mente humana. Pero eso, digo, insisto, que afortunadamente no va a agotar de momento el mundo del ajedrez. El ajedrez...